ona gaurkoa. Langileon eguna Bilbon eta mundu osoan. LAB, Euskal Herriko Sindikatu Nazionalak, mobilizazioak antolatu ditu mugaren bi aldeetan. Bilbotik Tuterara, Gasteiztik Baionara. Eta gure mobilizazioetan jende asko, baina bereziki utzi dazue egiten erreferentzia, gure mobilizazioetan parte hartzen ari diren, parte hartzen ari zareten euskal preso politiko hoiei. Eta horrekin batera oraindik Euskal Herrian daude, bai, baina ziegetan dauden euskal preso politiko guztiei. Herri honek lortu du presoak Euskal Herriratzea, eta orain lortuko dugu preso guztiak etxera eramatea. Gaur mundu osoan daude mobilizazioak. Labeko ordezkaritza bat Kuban dago, urtero legez CTC sindikatuarekin batera. Eta Labeko jendea, la sindikatua ere badago, munduko federazio sindikalak bost kontinenteetan antolatu dituen mobilizazioetan. Guretzat txanpon bereko bi aurpegiak direlako independentismoa eta internazionalismoa. Mundu berri bat nahi dugu, abestiak zioen bezala, herri bakoitzak beretik emanez. Horregatik gaur gure konpromiso internazionalista eta antiimperialista berresteko egun ona da. Hoy es un buen día para reivindicar el carácter antiimperialismo de la clase trabajadora y del sindicalismo de clase, y para decir que paren las guerras imperialistas, que paren las guerras en todos los continentes, que pare el saqueo, que pare la explotación. Hoy es un buen día para reiterar nuestro compromiso antirracista, nuestro compromiso con los trabajadores y trabajadoras, vengan de donde vengan, sean como sean. Todos y todas son nuestros hermanos y hermanas. ¡Gora mundu con la guillería! Venimos denunciando que la clase trabajadora sufre un nuevo recorte. Los precios suben y no suben en la misma medida los salarios. Las necesidades de cuidados, de salud, aumentan, pero no aumentan en la misma medida los servicios públicos. Y llueve sobre mojado. Llueve sobre mojado y cambian los pretextos. La crisis financiera, la pandemia, el COVID, la guerra en Ucrania. Pero en definitiva, en realidad, el problema es el mismo. Es la avaricia patronal, la avaricia del capital. ¿Cuál es la buena noticia? Porque hoy es un día de buenas noticias, de denuncia, pero también de buenas noticias. Que la clase trabajadora vasca está demostrando músculo, está demostrando capacidad de organización y lucha para hacer frente a esta situación. En Hego Euskal Herria se han hecho más de la mitad de las huelgas de todo el Estado. Y estamos consiguiendo avances en sectores y en empresas. Estamos consiguiendo victorias a costa de mucho esfuerzo. Todavía pervive el bloqueo en muchos sectores. Y quiero referirme especialmente a ese bloqueo patronal de los sectores feminizados, porque la patronal, además de ser clasista, es profundamente machista. Esos sectores ligados a los cuidados que están siendo bloqueados por la patronal. Pues bien,
que se entere Confebask, que se enteren los gobiernos. Vamos a la huelga general, a la huelga feminista general, para desbloquear todos esos convenios, para situar a los cuidados en el centro, para traer un sistema público comunitario de cuidados. Antolakuntza eta borroka da, guretzat formula magikoa, gure edabe magikoa. Gu badakigu aldaketak ez direla etorriko Madriletik edo Parisetik. Ez direla etorriko elkarrizketa sozialeko mahai antzu hoietatik. Eta badakigu ere ez direla etorriko soilik diskursoetatik, soilik galeriari begira egiten den sindikalismotik. Gure jendeak badaki grebak aldarrikatu bai, baina batez ere grebak prestatu eta grebak egin behar direla. Horregatik gure jendea motore bada lantoki eta sektoreetan, gure jendea oso eskuzabala da, gure jendea borrokalaria da, solidarioa da, benetan ore bada zuekin guztiekin sindikatua partekatzea. LAB Euskal Sindikalismo Berria da. LABek Euskal Sindikalismo Berria jartzen du praktikan, egunerokoan. Gure hitza eta ekintza eskutik doaz. Esan genuen sindikalismoa birpentsatu beharra zegoela, eta horretan ari gara, etxeko langileekin ari gara lanean, ridersekin, kultura eremuko langileekin, landa eremuko langile migratuekin. Esan genuen sindikalismo soziala behar genuela eta horretan ari gara. Ekintza sozialeko komunitate bat antolatzen ari gara. Esan genuen lan baldintzak hobetzearekin batera eredua bera lehiatu behar dugula. Eta horretan ari gara. Euskal Herrian egin nahi ditugu posible estatuetan posible ez diren aldaketak. Guk independentista gara, baina hitzez eta ekintzez. Guk praktika independentista bat jartzen dugu martxan, lan harremanetarako eta babes sozialarako esparru propioaren aldeko estrategia bat. Eta guk Euskal Errepublika eraiki nahi dugun eragile sozial, sindikal eta politikoen arteko elkarlana bilatzen dugu. Badakigulako beharrezkoa dala indarrak metatzea estatuei aurre egiteko, patronalari aurre egiteko. Gu ez ginen jaio sindikatu bezala azteko. Hazi, azten ari gara, gero eta gehiago gara, baina ez gara horrekin konformatzen. Gu jaio ginen herri hau askatzeko, klase hau euskal langileria askatzeko. Gora Euskal Herria askatuta! La clase trabajadora, los números cantan, es mayoría social en este país, pero las políticas públicas no se hacen a favor de la clase trabajadora. Es el lobby patronal el que maneja los resortes de poder detrás de los partidos neoliberales vascos. Es hora de terminar con esta situación antidemocrática. La clase trabajadora debe hacerse valer, debe articular, ejercer su poder. Vamos a aumentar la presión por el triple reparto, el reparto del empleo, de los cuidados y de la riqueza. Vamos a poner nuestras reivindicaciones en la agenda política. El salario mínimo de 1.400 euros por 30 horas semanales. Sistema público de cuidados, de salud, de educación. Pensión mínima de 1.080 euros. Reforma fiscal para que el capital pague de una vez sus impuestos. Vamos a disputar todos los espacios. Vamos a disputar en los centros de trabajo. Vamos a disputar en la calle y también en las instituciones, también en las urnas. Que no haya
ningún voto de trabajador ni de trabajadora a los partidos neoliberales vascos. Hagamos valer nuestro poder en la calle, en los centros de trabajo y en las instituciones. Beste mundu bat nahi dugu, hori aldarrikatu dugu maiatzaren lehen honetan. Eta beste mundu bat egiten ari gara, txinaurri lanarekin, gutxinaka gutxinaka, baina tai gabe, atxedeni gabe. Aldaketa txikiak importanteak dira, zuen guztion lana importantea da. Beraz, segi antolakuntzan eta segi borrokan. Gora Euskal Langileria! Gora Euskal Herria askatuta! Gora!